опачки! Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a seguir donde lo dejamos el lunes pasado, si no recuerdo mal. El War Tale. Un segundito que ponemos todo como estaba. Vale. Perdona. Y nada, nos quedamos aquí después de vender. Si no recuerdo mal, otra vez. Creo que habíamos vendido todo ya. Vale. Manuscritos no los hemos vendido, así que los vamos a vender, que los acabo de ver ahora mismo.
4.700 pelas, pues ni tan mal. La especie hay que venderla en otro sitio porque aquí no da dinero. En el pueblo de al lado creo que la podemos vender. Y da bastante. La comida no sé si la compré ya. Vamos, aquí hay lobo. ¿Y sal tengo? No, pues compramos la sal. Y creo que hace falta la col. Si no recuerdo mal. Veamos. Igual son uvas, pero creo que es el alcohol. Sí, porque cerveza tenemos. Para parar un tren de mercancías. Efectivamente, aquí está. Es cerveza. No, tampoco tenemos tanta cerveza, ¿eh? La col. El repollo, vamos a ir a para la anguila, que no tenemos. La pesca al oso. Con la pesca a los osos tampoco me voy a preocupar mucho. Vale, vamos a comprar cervecita. Y ya nos vamos a hacer la misión principal. De explorar lo que haya por ahí, si es que hay algo. Nada, tos hoy, gente, perdona. Igual no sé si está muy alta la música, creo que no. Creo que está bien. Vale, pues vamos a ir primero a esto que nos dijeron algo de que no nos convendría pisar allí, ¿vale? A guardar. Porque esta es misión principal y esto también. Entonces voy a ir a esto primero. Y lo que me pinta de que va a ser mejor, va a ser más acción que lo otro, igual. Y como nos queda un 20%, eso quiere decir que es la última misión ya. Se queda de la zona. Y por ende, última misión principal, porque creo que no hay más zonas, ¿vale? Creo que no hay más zonas. Aquí hay otra, pero no se puede acceder, porque va a ser la futura que van a meter, creo. No, cerdo. Ah, son cerdos normales, bueno. A matarlos. Vale, es por aquí. En alguna parte. Y misiones nos quedan poquitas, lo que pasa es que no sé dónde están. Las misiones que no hemos hecho es porque no las he encontrado nunca. Equipamiento secreto. ¿Será esto lo que hay que visitar? A guardar. Pues sí. ¿Tienes algo para robar? Inspeccionemos. La jaula se mantiene cautivo un monstruo. Y este monstruo está hecho de metal muy parecido al que cubre las cadenas del profesor Winfield. Ah, vale, los animales que hemos capturado. Maldita sea, ¿qué está pasando aquí? Estas criaturas, ninguna jaula podría detenerlas, no lo entiendo. No sé cómo ni por qué esos monstruos están enjaulados así, pero deberíamos liberarlos antes de que traigan a otros. Son los que hemos atrapado nosotros. ¿Y esto es lo de no africarse aquí? Sí. Vale, fantasmas enjaulados. Y nos han quitado esto de aquí. La misión. Senderudens, fantasmas enjaulados. Vale. Pues hemos hecho esta. Podemos haber hecho la otra, pero bueno, vamos a hacer esta, ya que estamos. Destruir. No tocaría si fuera vosotros, mercenarios. Repetí que es mantuvieron alejados. Es verdad que ayudamos a capturarlos. Es este de aquí. ¿Quién sabe qué significa todo esto? Respondedme. Lo que veis aquí, rastreadores, es el resultado de casi medio siglo de investigación. Este cebo es uno de los mayores logros de la Universidad de Al-Azhar. Solo superado por la cura de la peste. Cebo, ¿por qué quieres atraer a la manada de fantasmas aquí? ¿No crees que ya tenemos que cargarnos de demasiados? La manada de fantasmas, ningún erudito que se aprecie se sigue preocupando por la manada de fantasmas. Lo que estamos tratando de tratar aquí es mucho más prestigioso. Estamos intentando atraer a la bestia de Luden. A la bestia. ¿Quieres acabar con toda la región? Mercenarios, si continuáis con esto será un desastre para nuestro reino. Ayúdanos. Os daremos lo que queráis. Cuidado, la bestia, suena mal, ¿no? Tontarías, es un riesgo perfectamente calculado. No hagáis caso de las protestas de los granujas sin educación. Los que dedicamos nuestra vida a la búsqueda de conocimiento sabemos lo que hacemos. Este se puede estar protegido. Me gustaría ver si sale algún bicho gigante o algo. Estaría guapísimo.
ayudamos a los pamones, a los... Es que no me dice que me dan tampoco, o sea... Vamos a ayudar a esto, porque ya les hemos ayudado una vez. Al profesor Winfrey. Winfrey. Vamos a ayudarle a él. Y vemos a ver qué ocurre, ¿vale? A ver qué viene. Igual viene algún bicho o algo, yo qué sé. O no pasa nada. Que es lo más probable, ¿vale? Profesora Hanwich está huyendo de la batalla. Cobarde. Cobarde, infiel. Vale, vamos a ver. Coloquémonos, que estos son bastante duros. Un tanque aquí. Un arquero. Aquí. Ya tenemos uno, el movido, imbécil. Entonces va a quedar aquí abajo. Y el otro arquero. Aquí donde el cerdo. Es más. Es más, es más. Igual dejo que los aliados se ocupen de una zona y yo me ocupo de otra, ¿eh? Sí, voy a hacer eso. Voy a mover a todos los aliados aquí arriba. ¿Aquí arriba o aquí? O aquí abajo. Para que se carguen a estos. Yo me puedo centrar en esta gente. Yo creo que va a ser mejor. Vente aquí, otro que te mate. Lo juntamos aquí a todos y ya que se vayan luego ellos repartiendo. Y por aquí debería haber más. Jabalí. Son poquitos, los aliados. Me ponía que eran un montón más. Pero que estén por ahí desperdigados. No, bueno, yo creo que ya estamos bien, ¿no? A ver, aquí hay tanque, no hay tanque aquí, ponte tú. Aquí hay un tanque, que vas a ser tú. Y tú. Bueno, ponte aquí mejor. Vale, yo creo que ya estamos ready for battle. Voy a llevar al del matamoscas aquí abajo. Bueno, vamos al lío. A ver, le toca al de abajo, ¿vale? Que se va a pegar con los aliados. Le toca a este de aquí, que le vamos a hacer un tremendo corte de turno. Porque yo lo valgo. A ver, dudo que estos tres maten al de la misión, ¿vale? Estaría cojonudo que mataran a la misión. La verdad, sería bastante intensito e interesante. A ver, toca a este. Ese está muerto. Perdón. A ver. Me acabo de dar cuenta. Hostia, que se ataca. No, no ataca a los que no eran. Ataca a los que no eran. Vale, voy a cargar partida. Joder, soy imbécil. Me he equivocado de bando. Me he equivocado de botón. Vale, estoy hoy fino, fino, gente. Esto creo que es la batalla. Con lo cual voy a cargar este, porque son 3 minutos perdidos. Ya, ¿cómo estoy hoy? Se me ha ido, ¿eh? He pinchado en el que no era. He hecho atacar a, claro, atacar a los que... Bueno, sin problema. Tampoco... Que sí que este ya lo hemos leído, pum pum pum, abandonamos. Intentamos hacer esto, vienen estos, discuten un poquito, taca, 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 taca. Char, vale, y hay que pegarles a estos. Yo que hoy hay osos y cerdos, digo, si no, esta gente no tiene animales. Y se ha salido con una colocación bastante buena, y ha salido una colocación nefasta. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar a todos estos aquí. Le dejo hueco para los míos. Básicamente. Tienes aquí y tú otra arquera te vienes aquí y ni tan mal. A ver cómo están los tanques. Ellos tienen tanque, yo tengo aquí un tanque que es el oso y este. Aquí hay un tanque, vale, aquí no hay tanque pero hay lanceros que me sirven. Vale, tenemos tanque, tenemos todo, perfecto.
Así esto van a durar poco, la verdad. De hecho, el oso este me lo voy a bajar aquí. Da igual. Esto van a durar más bien poco. Bueno, toca a ese de ahí, ¿vale? Pues vamos a pegarle a esto de aquí. ¿Qué martillo? El martillo huele mal, ¿eh? Es una basura el martillo de manzana. Bueno. Que te defenestra. Además aquí no tenemos ningún verde que proteger, ¿no? No tenemos ningún aliado al que salvarle la vida. Nosotros sí, si moría la raza sagrada, era GG. Ayudaremos aquí un poco porque le veo que le va a costar, ¿eh? Les veo tocaditos. De hecho, este oso. Vamos a meter un zarpazo al lobo. Aunque nos va a meter un sangrado. Creo que nos va a meter un sangrado. Y no le pensa muy bien. Pero bueno, ya está hecho. Piripin. Ping. Piripin. Están durísimos, ¿eh? Madre mía. Vale, guardamos el turno al jabalí. Ahí está. Y hay quien venga detrás también. Luego le toca a este. Con lo cual te llevas aquí un golpizo. Toma. Disfrútalo. Joder, reventado, chaval. Lo agudo defenestrado. Vamos a ayudar a este con este. Piripin. Buah, vaya hostia, mete otro martillo, macho. Es espectacular. Muy buena esa, me ha encantado ese sangrado que le has metido al compañero, así espectacular. Maravilloso, diría yo. Sí, es espectacular, ¿eh? Y le mete el crítico al mío, ¿no? Es que tela. Tiene tela. Toca este de allá arriba. Este va a llevar una guardia. Porque. Ah, no, va por este, va por lo dejado. Pues muy bien, para ti. Ah, me tiro una daga y se queda quieto. ¿Cómo sabe, eh? Que está la guardia ahí detrás suyo. No. Me panca. No sabe nada. Vamos a poner el lobito. Toma. A ver si este se acerca. Ahí está. Flechita para ti. Así le podemos pegar con el oso. En teoría le podemos pegar con el oso. Piririn. Pues aquí hacemos un triplete, ¿eh? Bueno, le pegamos al compañero, creo. Pues un doblete. Toma, para ti. Disfrútalo, compa. Esta para ti. Esa para ti. Para ti. Y nos echamos para atrás. Vete de fuerza 1, tiene.
Le mata moscas. Que la va a fulminar, tiene toda la pinta. ¿O no? ¿O sí? Ahí está. Mate la guardia. Este está muerto. No tiene nada que hacer. Está muerto ya, o sea, 22-11. No tiene nada que hacer. Preocupados a los osos, que los osos tienen 1600 de vida y se curan. Y son muy pesados. Los ositos. No lo puedo pegar. 1600 de vida. Es que si capturamos a un oso de estos, tendría 1600 de vida al oso. Bueno, tendría 1200 quizá. Porque el juego ya nos lo nerfea. Vale. Que no me salía. Nos nerfea el bicho para que no se tome vez. Uy, que lo matas. Uy, lo mato. Efectivamente. Vale. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira que hay gente ahí. Pues no, tiene que venir a por... Y me pega dos veces. Estupendo. Estupendo, hombre. Ya lo ves. Opa, está muerta. Por lista. Y tu lobo también. Mato a este. A este. Bueno, bueno, soy el único que le gusta sufrir las consecuencias severas de un juego que haga lo que dé la gana con esa asistencia. Efectivamente. Lo que pasa es que yo soy más de cargar partidas. Cuando el juego hace eso, yo no le doy la satisfacción al juego de hacerme esas cosas. Jamás podrá conmigo. ¿Qué pasa, grito? Al final, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido? Te voy a ir a sacar a la perra, justo saca a la perra, macho. Ha hecho sus cosas. Bueno, ha hecho sus cosas. Ha meado. Y cuando íbamos para allá, ha empezado a caer agua, le ha caído una gota. Y según le ha caído la gota, a los 12 segundos se ha puesto a soltar sus cosas, ¿sabes? Y para casa. Y dice, no me hace que me moje, ¿sabes? La perra, tío. Es que de verdad. Jamás no la retarán, jamás. No hay que darles la satisfacción de vencer. 15 le he quitado al oso y tiene 1600 de vida. Siempre, ¿no? Cortado porque me estaba muriendo de calor. Y como no me apetece seguir así. ¿De calor? ¿Hace calor allí? Aquí hace, a ver, no fresco, no frío, ¿vale? Pero se está bien, no sé. De hecho, yo ahora mismo estoy hasta con camiseta, ¿eh? En casa, ya no voy en pelota picada por la casa. Ya lo normal. La verdad. Aquí el pasaje está todo el día lloviendo, entonces hace mucho fresco. Va viniendo fresquito, que ya se agradece, ¿sabes? 100 grados, de puro. Joder. Ojo, mata a uno de los aliados ese, ¿eh? Cuidadito. Yo una manta no, pero una sabanita sí me pongo por las noches. Para dormir, la verdad. Una sábana sí. La manta me cuezo, tío. Hace mucho calor aún para una manta, tío. Me pongo una manta, me muero. A un chunguele. Santo Dios, una manta, tío. Porque ya la tengo ahí preparada para ponerla cuando empiece a hacer fresquito. Que aquí será pronto. ¿Le dará al compañero? No, menos mal. Sí, bueno, ya más o menos, pero ahora no hacen 20 grados. Y tengo la ventana cerrada. Si tuviera abierta, lo que pasa es que hay un tormentón ahora aquí. Que paso de abrir, que se me moja el ordenador, ¿sabes?
Lo tengo justo debajo de la ventana y me entra el agua. Pero vamos. Me va a costar matar al oso, ¿eh? Y son dos. Y se me ha pegado dos veces. Maldito oso del averno. Está durísimo. Me tengo a todo el mundo en Cuenca. Y es que los curan enteros prácticamente. El 19 para abajo. A ver. Aquí es que ha empezado, según he salido a la calle, ¿eh? Ha empezado a ganar de agua. Nos mojamos. Y la perra, en cuanto le ha caído la primera gota, para casa. Yo he tirado para casa. Ha hecho sus cosas y para casa. Me gusta menos el agua. Joder. Y mira que es un perro que solo. Teníamos uno antiguamente de la misma raza que se tiraba a los ríos. Se veía agua y se tiraba al agua. No le afectaba tanto, pero a este no le gusta. De hecho, cuando la bañamos, está temblando de miedo. Pues una cosa que no sé por qué, la verdad. Yo creo que el anterior dueño la bañaba con. Cuando la bañaba, la daba con una manguera. Y ha cogido miedo al agua. Tengo yo esa sensación. Zarpazo from behind. Tú le vas a meter a este señor. Eso. Al oso creo que no llega. No, no llega. Y tú. No llegas tampoco, creo. O sí. Y por. Pero vamos a ver. No me engañas, juego. El modelo está dentro de las rayas. O sea, fijaos. La capa la tiene dentro. La capa está dentro. Y su cuadrado de selección también está dentro. A mí no me. Nah. Nah. Que luego entras tú una esquinita del cuadrado y te comes la hostia, ¿sabes? Nah, hombre. De verdad. No puede ser, ¿eh? 400. La ha metido al lobo. Ya puedes meter 300 a los osos también. Toma, eso para ti. Por chulo. Vale, tiene turno este. Buenísima. Meter un sangrado. Meter un sangrado, que se muere. No me tienes sangrado, macho, ni con recomendación. De verdad. Apuñala, lo apuñala. Ahí. Otro menos. Tira para allá. Que no hay más que hacer. Cuidado, cuando vas con el mazo ese que te estoy viendo las intenciones. Bueno, me come al tanque, macho. Maldito oso de la vida. Le ponte aquí detrás, le metes una puñalada. Le metes otra. Porque guay, ¿no? Si está muerto, ya está muerto ya. Te quedan puertas de la muerte. Y va a tu casa. Arrillazo en el culo. Y a cajita. No, no te vas a escapar, ¿no? No te vas a escapar. Vale, ¿quién más tiene turno? Tú puedes pasar turno. Y tú puedes pasar turno. Se ha curado 800 de vida al oso, tío, por favor. De verdad. Tanto maldito oso del averno. Y encima se ha faltado el combate. Ojo. Pero yo creo que matamos a este ya. No, no lo matamos. Hoy de seguro está por la labor de pegar hostias de 500. No está en ese nivel hoy. No le pegues con la maza. Bueno, ahí sí. Le podrías haber pegado con la maza ahí, la verdad. Mata más a uno, por lo menos.
Está muerto. Aparte de ahí, por favor. Muerto. Y creo que desde aquí llega, ¿eh? Para la siguiente. Bueno, la siguiente. El oso está muerto ya. Le va a caer una. Que no sabe dónde se ha metido. Y no me hacen body block. Claro. Es que le doy al compañero. Ay. Ya no te vas a curar, que ya no hay aliado cerca. Ya no te puedes curar, osito. Ya eres mío. Ya pasar turnos, porque ya poco vamos a hacer. Hasta la siguiente ronda. Madre mía, el focus. Todo el equipo ahí. 21-21 contra los. Y así no lo mataremos, ¿eh? Ponte aquí. Martillazo. Martillazo. Nada, venga, que no se muere. Vale. Dos carpazos. Por ti. Uy, que lo mata. Y lo va a matar el arquero, creo. Que lo mata. Bueno, pues lo mata. No lo mates tú, que me quitas la kill. Nah, ya ibas, eh. Ya iba a quitarme la kill el tipo de mazo. Ahí. ¡Mi kill! 305 de armadura. Ulala. Daño crítico más 10. Cuidado a la tremenda armadura que nos acaban de soltar. Porque esta es la legendaria, ¿vale? Bueno, la épica, digamos. Está tuneada. Tiene un slot en el que le vamos a meter lo mismo que a este. Fuerza de crítico. Y si lo vamos a poner... A lo dejados, creo. Sí, sin más de armadura, oh, de cabeza. Creo que tengo hasta un parche hecho ya de esos. Bueno, no me quedan, tengo que hacerlo. Vale, lo hacemos ahora en un momento. Y espero que tú tardes 5 años más en pasarte este juego para así no jugarlo yo y que se enferme mi existencia. No, no, no. A mí me queda poco ya. De hecho, estoy haciendo la última zona. La última zona que hay ahora mismo en el juego, porque esto sigue. El siguiente parche van a meter otro mapa entero, ¿sabes? Me queda nada, me queda esta misión principal y las secundarias que no las encuentro. Ya, igual me la acabo hoy. Hoy o mañana. O los miércoles. Hace 5 años lo dudo. 43 streams. Bueno, 45 streams. Vamos a contar dos más por si acaso. Yo creo que va bien, ¿eh? Y creo que ha tenido más streams que el Kenshi. No sé cuánto tuvo el Kenshi, pero... Vuestra habilidad es innegable, mercenario. Gracias por vuestro apoyo incrementable a nuestra gran causa. La búsqueda del conocimiento. La búsqueda del conocimiento. Espero que esta humilde conversación os ayude. Espero que invoquéis a un bicho, ¿eh? Como no invoquéis a un bicho, me enfado. Yo quiero ver un bicho que me habéis dicho que viene una bestia, no sé qué, no sé cuánto. Espero que. Pues sí, bien. Esta va a poner una estrategia para tratar. Me lo leo antes de que empiece la fiesta. ¡Ojo! Oh, 20% más de daño con la flecha. Oh. Hemos tardado demasiado huir, ya. Correr, correr. No puedo correr, no. ¿Cómo voy a correr, correr? ¿Qué viene? Correr, correr, pero correr. Algo viene y no bueno. No hay nada de luto aquí. ¡Ay, su puta madre! Pues sí, era una bestia, sí. ¡Efectivamente! Iba a invocar a una bestia. No, pero que estoy cansado. No me metas en la batalla ahora, por Dios. No te creo. Modo escape. Esto es nuevo, gente. Debes llegar a la zona de escape y ir con todos tus personajes, pero ya no puedes retirarte. Una vez en la zona, usa habilidad huida. Buah, que va a morir, gente. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho, hijo de puta?
Ah, ya no me esperaba un bicho tan grande, ¿sabes? ¿Dónde hay que llegar? Ah, bien. Bien, bien, bien. Interesante. Como poco. Aquí muere alguien. Estoy convencidísimo que va a morir aquí. Pero convencidísimo. La duda es si el bicho ese aparecerá, si no les ayudas, aparecerá el bicho por otra cosa o cambiará la historia. En teoría hemos desencadenado el fin del mundo, ¿no? ¿Quién no quiere desencadenar el fin del mundo en algún momento? ¿Quién no quiere muerte y destrucción? Claro. Atalugit, gracias. Ahí está el Wendesou haciendo uso de su maza legendaria. Del Averno. Tengo la duda de si se te meten aquí los cuatro de terror, se te muere el personaje. O se va corriendo. Se van corriendo, te dejas que te peguen y ya está. Y huyes. No tiene mucho sentido, ¿no? Digo yo. Voy a matar a este. Le toca luego a uno de los de abajo, seguramente. Y la guardia. Vamos a ahorrar puntos. Vamos a ahorrar puntos que tiene pinta de que se va a liar un pollo. Se va a liar. Yo quiero luchar contra el bicho gigante, ¿eh? Pero déjame dormir primero. No me hagas la de te suelto otra batalla después de esta, sin que te cures ni nada, y allá tú. No me hagas eso. Bueno, por favor, juego. Como me lo pase hoy, me meo, ¿eh? Una hora tengo para pasármelo. Antes de comer. No tengo nada. Piripin. Nunca hagas caso a los universitarios, gente. Son mala gente, lo habéis visto. Los universitarios traerán el fin del mundo. Malditos universitarios. Maldita gente inteligente. Siempre haciendo liadas. Siempre liándola, de verdad, es que no puede ser. Este jabalí se acaba de teletransportar, literalmente. Vamos a correr, insensatos. Lo que no sé es qué pasará. Se te va comiendo la parte de atrás, ¿no? Como he dicho. No entiendo. Cuando pase la ronda, si no están más adelante, igual se muere, ¿no? Algo. Porque no pone nada que haya que llegar en un tiempo ni nada, o sea, simplemente es llegar allí. Así que te maten, ¿no? A la siguiente ronda saldrán otros 20 enemigos. Ahora que lo estoy pensando. Igual en la siguiente ronda nos aparecen por aquí otros 20 detrás. Ayuda a la bestia. Aprieta a aterrar a los enemigos. Y furia a todos los aliados. Aumenta el daño del 50%. Ah, estupendo, claro que sí. Encima se bufa. Se bufan todos los enemigos. Está demasiado cheto. No, está cheto. Porque el bug no es bug. Es que tú le das y se reinicia. Y encima se. Le puedes reiniciar tantas veces para que salga la que tú quieres. Cuando te lo he visto hacer, digo, claro, que si te vas andando todo el rato hasta que salga el mapa como tú lo quieres. Claro, a ver, es que el juego no está hecho para eso. Pero bueno, la gente lo pide y los modders proveen, ¿sabes? Vamos a morir. Bueno, al menos han salido 40 enemigos más. Pero tiene el buffo de daño todos los enemigos.
50% más de daño. Te va a liar. Muerto. Vale. Y nosotros sin puntos de valentía, ¿no? Y sin puntos. Me lo voy a guardar para curar a alguien que se quede tirado. Y esperemos que no haga falta. A este le voy a meter tremendo espadazo. Que no lo hemos matado, pero ahí está. Un poco cheto sí está, la verdad. Bueno, es que si no te pasa, si no, a ver, ese juego vale que esté hecho para eso, ¿no? Para que funcione así. Pero es que si no te pasa lo que te pasa a ti, que llega un punto en el que si tú mueres dos veces, se acabó. Tienes que volver a empezar desde el principio, ¿no? Sería bueno que te dejara volver hacia atrás y farmearte alguna cosita, ¿sabes? No mucho, no muy exagerado, pero... No como eso, que es muy exagerado, pero... No sé, un repasito rápido al mapa, quizá. Eso. O que aparezcan más enemigos y tengas que matar, a subir de nivel o que sea, o si no. Una locura, ¿eh? A ver, que luego igual en fácil... En fácil igual es más manejable, porque el bicho ese que te ha atacado a ti... El del perro está rotísimo, tío. Ese señor está OP. O sea... Está muy roto. Es que ese boss no estaba cuando... Ah. Bien. Bien, bien. Estupendo. Me están viendo muchos por arriba, ¿eh? A ver, que me los cargo. Lo que pasa es que va a llegar un momento en el que en vez de meterle el bufo, lo que va a hacer es invocar a más enemigos. Estoy totalmente convencido de que eso va a ocurrir en algún momento. Pero totalmente convencido. Y va a llamar a otros 20. Y se va a liar. Va a liar un follón. Puede ser. A ver, viendo que el mapa, cuando tú lo reinicies el mapa y cada vez que metes el juego, los mapas son distintos, puede ser que salgan bichos nuevos, ¿no? Los osos los tenía que poner detrás. Les estoy poniendo delante. Les meten todos los sangres del mundo a los osos. No tienen armadura. Y con que les peguen un golpe. Sangra. Y al oso el sangre le quita 200 o 300 de vida a cada tic. Lo cual es una locura. Literalmente se desangra. Bueno. Aquí le mete. Más, oh, le mete un segundo bufo de furia, en serio. No te creo que le meta dos bufos de furia. Tiene uno, ¿no? No puede ser que me dan 100% más de daño. No te creo. Hola, juego, ¿me dejas, por favor? Hola, mi turno. ¡Ha bugueado! Fin de la ronda. Hola, fin de la ronda. Que están saliendo enemigos por detrás. Pensaba que se había bugueado el juego, tío. Hostia. No, que me está spawneando enemigos detrás. Que es así de majo. No se ha bugueado, ¿no? Nos estamos quedando sin puntos. Me tengo que guardar una cura para el oso mínimo. O sea, un punto que es el que tengo para curar al oso. El sangrado, si no, los osos palman. Yo tenía el 22 en el primer mapa. Madre mía, pero te estás metiendo una farmeada buena, intensa. Mega. Una buena farmeada esa,
Vas a llegar al perro con nivel 80, si es que estás, bueno. Nivel 200. Hay pocos mods del juego ese. Estaba mirando el Nexus y hay 7 mods, creo. Uno es un personaje nuevo, pero que por lo que he leído está rotísimo, ¿vale? Pero rotísimo. Roto, roto, roto. Te cura, hace stun, skipea turnos de los enemigos. Está muy chulo porque es como un mago, ¿sabes? Un mago oscuro. Pero está rotísimo. Dicen que está bastante roto el bicho ese. Está metido de mod. Se ha flipado y ha puesto ahí de todo al bicho y es indestructible, ¿no? Es el único que hay, es el único que hay de bichos nuevos. Ese mod, es muy poquito mod. Y te llevas la guardia, amigo. Disfrútala. Ahora que estamos ganando puntitos amarillos. Vale, los ositos fuera de ahí, por favor. Los ositos atrás. Uf, voy a matar a este. Y este ya movido. Que no avanzo, ¿eh? No avanzo nada. Uf. Los flipaditos, sí, sí. A ver, el bicho está chulo, el modelo del bicho está bien, ¿sabes? Está muy chulo. Está bien creado, los efectos, se mueve y tal, eso, o sea, está bien hecho, pero se ha pasado. Se ha pasado este pueblo. Por lo que dice la gente, se ha pasado. Porque te stunea, le quitas el turno al enemigo, cura, se cura. Ha flipado, ha flipado. Ha flipado mucho. Por lo que he entendido de los comentarios, ¿no? Esa parte también, de mil. Te la has llevado a ras, además. Esa guardia. El tipo de pegarle con... Es que me va a meter sangre si le pego en el dos. Vale. Otro puntito. 404 armadura llevo, madre. Ahora sí te voy a pegar con el oso. Toma. Manotazo. Ya podía meter mi oso sangrado cuando mete un zarpazo a los bichos sin armadura, ¿sabes? Lo que pasa es que el oso no hace eso. Rabia 3. Ojito con la rabia 3, que se va a meter unas hostias ya. Ese personaje las va a meter como pianos de cola, ¿verdad? Creo que es un 15% más de daño o algo así. 5 por 3, 15. Y así de por sí pega un huevo el asesino. Es un 15% más de amor. No, no le voy a matar, o sí, sí. Lo mato y pisto. Aunque este va a llegar y me va a pegar, pero bueno. No paran de venir, esto es infinito. Hay que pasar, pero... Veo complicado. Bastante complicado lo veo. Vale, tú lo vas a hacer bloody block al lobo. Párate, 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 párate. Ahí te has quedado el bodyblock, te has jodido el bodyblock de tu compañero, Este debería estar de los primeros, con el hacha ese chetado, que los mata de dos en dos. Adelante. Madre mía, es que si no lo bloquea, es que más daño, tío. 150% más de daño los bichos ya, madre mía. Me van a acabar haciendo one shot. Me van a pegar un golpe y me van a matar. Y encima vienen más. Madre mía.
Santa madre de Dios. Me van a hacer insta kill a este paso. Como se acumule, me van a hacer insta kill. Como me toque, me matan a uno. Va a ser que. Va a ser como. Y me metes que me pegue, que me matas, ¿sabes? Es que mira, mira. ¿Qué demonios está ocurriendo aquí? ¿Esto qué es? No puedo avanzar, gente. No te pongas ahí que te va a pegar el arquero. Ahí. Bueno, tampoco quitan tanto, ¿eh? Pero claro, si vas sumando. Vas sumando bufo, vas sumando bufo, bufo, bufo. Y al final. En vez de 40 te quita 200. ¿Eh? Hostia, que el juego también tiene guardados en la memoria hasta que el mapa había llegado. Guardar la memoria hasta que. ¿A qué mapa había llegado? Aunque reinicie la partida y puede irme al tercero. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Puedes empezar la partida en el tercero. ¿Dónde te has quedado? Vete para allá, a la guardia. Bueno. Tío, pero mátalo, por el amor de Dios, no me hagas gastar puntos. Eso es inútil. Madre mía. Vamos a aprovecharlo. Me empujo, perfecto. Tira para allá. Nos vamos a quedar encerrados aquí por los dos lados del bicho, ¿eh? Lo estoy viendo venir. Y deja pasar a Torus, tío. Deja pasar a Torus. Creo que por ahí cabe. Deja pasar al hacha, que el hacha este del amor. Mira, mira. Verás. A ver si sale bien. ¡Espartaco! Y se mueren los dos en su turno. En su turno se mueren. Uno de ellos por lo menos se muere. El otro creo que se queda a 5 de vida ahora. Lo normal, vamos. Tú estás muerto. Porque yo lo valgo. Tira para atrás. Bueno, aquí van a sacar experiencia. Bueno, es que es el final ya del juego que hay ahora mismo. Igual es que no me lo paso ni hoy. O sea, voy a terminar aquí la hora entera que me queda. Me tiene esta batalla. Pon aquí una guardia. Me gasto 2 puntos, pero bueno, me dan 1. Ahí está. Está aquí para ti. Y tu amigo, si también se quiere meter aquí, pues se llevará a un insta kill también. ¿Por qué no? ¿Ves? Ahí va. Toma, otro. Vaya por Dios. No le podías matar de un hit. No. Tenías que dejar que le pegara al lancero que se va corriendo. Estupendo. Uno menos. Ese ya ha huido. Se cuenta como huido ya. No tengo que sacarlo, ¿no? Al final acabas saliendo por el miedo que te dan. ¿Lo viste? ¿Por qué no corres así todo? Si ya está. Claro, en vez de tener que estar aquí calculando. Mira que salgan todos corriendo, como hace ese, y pista, ¿no? No sé. Digo yo. Creo que sería lo suyo, ¿verdad? Toma, papi. Todos están muertos. Si me puedo meter un pelín más y tirarle una chita. Ah, me he equivocado. Bueno, no pasa nada. Tú estás muerto. Y tú estás muerto. No llegas a este. Quieren hacer una daga a este para que le matara al sangrado. Mira, mira ahí. Más bien yo empecé a correr. Amigo. Una matanza, que había 23 y me quedan 11.
Ahora ya estamos cerca de la salida, creo. Habría que irse por aquí arriba y girar ahí. ¿Qué número es la habilidad ahora? ¿El team? ¿Qué número es ese? 1, 2, 3, 4, 5. Hola. Ah, es el 6. ¿What? Ah, sí, es el 6 porque cuenta este como el 1. Estupendo. Me cambia las habilidades de sitio cada parche que meten. Yo creo que lo hacen a posta. Vaya, lo podías haber matado. Pero bueno, me ha hecho gastar 2 puntos para nada. Fuera. Voy a poner el lobo. No le gastaron 2 puntos para nada. Vale, son 2 puntos que vas a recuperar uno, pero no me convence. Vamos, lazo para ti. Tú estás muerto. Creo. ¿O no? Porque ha decidido no tirarte el tercer cuchillo. Me ha dado pena. Sí, ese para ti. Vale. Vamos avanzando poco a poco. Poquito a poco. Ya solo 6. No sé si saldrán ahora 20 y tantos otra vez de golpe, ¿no? Ya me pasó una que los maté a casi todos. Y de repente me salieron 40. Siguiente ronda salieron 40 enemigos, todos en el mismo sitio. Entonces... vale. Partí la guardia. Ahora has matado. Se ha muerto solo, estupendo. Ese muere, espero que muera por la guardia. Espero. Que no me entre en combate, por favor. Mira, 350, madre mía. Qué bruto es el arco ese. El arco legendario del boss. Ah, la espalda la cubrimos bien con los arqueros, algo que se líe mucho. Pero los arqueros vamos bien. Vamos metiendo guardias hacia atrás. Vaya. Vaya, vaya. Que no llegamos, ¿eh? No llego por el miedo. ¿Qué pasa si llevan todos? Ah, otra guardia. Vale. Tiene que salir uno por lo menos. No, para ti. What? Acaba de lanzar una otra lanza después, en vez de un cuchillo. Maravilloso. Ha lanzado otra, una lanza. En vez de lanzar el cuchillo, lanzó una lanza. O un cuchillo lanza, también. El cuchillo lanza de toda la vida. Vamos, que hay que salir, tiene que llegar uno. Quedan dos, tres turnos. En tres turnos, en tres gritos me echa a todos. No va a quedar nadie. O sea que en tres turnos se lía. Se lía el follón. Perdemos, vamos. Eso si no me pega un golpe, que cada golpe que te meten es otro más. Que te llevas de paseo. Maldito barro de la verna. Oh, flechazo para ti. Vamos, 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 vamos. Huir, cobardes.
Lleva la guardia. No se lleva la guardia. Y me pega el sangrado. Ay, por Dios. Vamos, que no quedan bichos. Correr. Es vuestra oportunidad de vivir. He cargado 40 y tantos bichos. O 50, no sé cuántos había. Tiene que salir uno por lo menos, ¿eh? Creo. Espero que el resto no mueran. Si no salen. Si me meto esa niebla es que me mete el bufo del terror y me echa fuera de la partida. Pues eso no me meto por ahí, si no iría por ahí. Atravesando. Vale, maldito barro del averno. Así Luis y Adivea son ahora mejores amigos. Joder, ¿eh? Me he hecho amigo de un oso. Como Putin. Ahora monto un oso. Adiós, uno. Tengo que correr. Cobarde. Ay, que no llegas. Pero te quedan 2 turnos a ti para irte. Este se va en el siguiente. No tiene nada que hacer. Este huye en el siguiente turno. Me en 4 ya. Y tú también. Te quedan 2, pero no vas a llegar porque te vas a quedar justo en el borde. Y tú. Te quedan 2 turnos, ¿vale? Bueno, salimos. Tú te vas en el siguiente. Tú te vas en el siguiente. Y no llegas ni de coña. ¿Te imaginas que todos los que se han huido así ahora dice que los ha matado el bicho? Se los ha comido. Se carga todo el equipo. Espectacular sería, la verdad. Sería GG. Google Play, la verdad. Porque muera Cyrus. Y si muere Cyrus. Correr, cobardes. Vale. Huida. Huida. Ay, que se puede escapar. Está dentro. Estos tres mueren mil veces. Huye, huye. Por ahí no es, ¿eh? Estamos en la salida ya, pero bueno. No llegas. No llegas, compa. Y tú tampoco. Hostia, ¿y si le empujo? Esquivando la empuja. Pero bueno, va a dar igual, realmente. Vaya. Lo ha intentado salvarte la vida. Lo ha intentado, pero no ha podido. A ver qué pasa ahora. Claro, todos heridos. Uf, no ha muerto nadie. Bueno, hombre, que tengo tropecientas millones de curas. Pil de la bestia. A ver. Cada vez que esta unidad se ve afectada por terror, gana rabia al cambio. Tampoco gran cosa el legendario este, ¿eh? Pero bueno. Cuando vuestra tropa viaja de la niebla, la bestia ha desaparecido. La única señal de laguna estuvo aquí. En este campamento reducido a pedazos. La mata todo el mundo, ¿eh? Nos hemos quedado nosotros. Pagar impuestos. Comida, las cervecitas. Ah, pues no ha muerto, ¿eh? Pero me he gastado un montón de curas, ¿eh? Y Linsalon. No solo me golpeó porque le estorbaba, no, ha intentado salvarte la vida. Pero no ha llegado a tiempo. A menos que. Por el gran juego que todo lo ves. Y si intentaba matarme, no. No, te quería matar, te quería salvar la vida. No entiendes las cosas. Hostia, no ha dejado ni uno, ¿eh? Se los ha cargado todo. Vale, pociones, ¿cuántas nos quedan? 23. ¡Ay! Y era para allá, bicho. No quiero jugar con vosotros, lobos. Vale, vamos a ver. Hay que ir aquí.
Tenemos el 100% ya hecho, con lo cual nos hemos pasado ya el mapa. Faltaría hablar con ellos y a ver qué nos dicen. Y el bicho no sé qué ha pasado con él. El bicho, pues... se ha ido. Le hemos dejado sin fantasmas y se ha ido. Igual a futuro lo meten como el boss final o algo del juego, ¿eh? No sé. A saber qué hacen con las partes del juego. Vale, hay que bajar y pasar por todos los zombies que hay ahí. Pues ni tan mal, ¿eh? Yo me esperaba que saliera un bicho, pero no un bicho tan grande. Oye, ¿por qué no puedo pasar? ¿Cojones hay ahí? Ah, una roca. Yo esperaba que se equivocara algo por lo que han dicho, pero joder. Yo esperaba combatir con él, la verdad. No huir. Armadura legendaria. Pocha. Bastante pocha. Es ligera, fuerza bruta más uno, crítico más cuatro. Solo ganas armadura. Ah, a ver, el golpe crítico lo compensa con la fuerza de voluntad. Pero es que pierde destreza. Y tú, 5. Es peor. Es peor. Obviamente es peor, ni lo miro. Porque tenemos los parches puestos, si no. Pasando. A ver, te voy a vender esto. Te voy a vender. Esto, estas hachas, esto para ti, pues ya está, el barquito. Y esto se lo pondremos a esto que es accesorio de cinturón. Es que los que tenemos son mejores. Yo, como ya no me pego los fantasmas, tampoco lo veo algo crítico. Voy a la ciudad primero. Antes que nada. A comprar. A hacerme más medicinas y eso. A comprar reparaciones que aquí no venden. Para hacernos unas pociones. Eso puedo hacer tres. Pero bueno. No puedo hacer más. Frasco de veneno. A ti. Pues estaría. Vamos a ir a hablar con los de la misión. Porque no podemos comprar reparaciones. Creo que allá arriba se puede comprar. Se pone detrás, por aquí atrás. Mejor. Y si algún comerciante de estos del oro tiene alguna pieza de reparación, pues mira. Para adelante. Pim, 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 pim. Pues yo pensaba que los que se escapaban iban a morir. Y solo me ha metido heridas. Porque me ha gastado un huevo de medicinas, pero bueno. Mejor que morir es. Tienes lobo, paso. Tienes herramientas tú. Gracias por las herramientas. No te compro también. Digamos. Y a la derecha. Estos mosquitos iban aquí bugueados toda la partida. Atacando a algo que no existe. En forma, perfecta formación, por cierto, hay que decir. Uy, los zombies. Uy, los zombies. Que no llego al pueblo sin descansar al lado de los zombies. Tira para adelante. Y no te vayas para allá. Quieres subir por la ladera, por el amor de Cristo. Sigue, sigue, con la calma. Sigue. Sigue. Bueno, ma menuda masa hay ahí. Vamos a descansar. Esto no. Tampoco. Un poquito de osito. Unas anguilas. Y otro osito. Ahí está.
Sopita de anguila, costilla de lobo y loco sobre de esto. Esas chichas de lobo a la cerveza tenemos un montón y solo me como una. Cada descanso tengo yo, ¿cuántas tengo? 28. De sobra. Pim, 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 pim. Vale, no se puede comprar aquí herramientas, estupendo. Y no me vendes más, con lo cual vamos a la misión, que creo que es por aquí. Hay una mina, que la vamos a hacer ya que estoy a guardar. Ya que estamos, hacemos la misión, que sea. Antes de nada, vamos a picar. Por los lores. Perfecto. Así pica, así, así. No veo de qué va todo este alboroto. Escuchamos ruidos extraños en las minas todo el tiempo. ¿Por qué preocuparse por eso en particular? Llevamos 2 días intentando tomar una decisión. Quizás podéis ayudar. Cerramos el túnel secundario después de oír unos ruidos muy inquietantes. Pero entonces, desde entonces ni pío. Nos vemos en llamada a la guardia de los rastreadores, porque si damos la alarma sin motivo, seremos el hazme reír de todo el pueblo. Pero si destruimos la barricada y una gran colonia de ratas contamina la región, todos nos culpará. ¿Creéis que podéis echar un vistazo? Juro que el ruido que escuché vino de un monstruo. Quizás un apestado o un gruate. Uy. A guardar. ¿Será el bicho ese que desciende las cuevas? Meo, ¿eh? Ahí pica, pica la madera ahí. No puedes quitar las cosas, tienes que romperlas con el pingo. Que se note. Nieves. Son ratas. Son fucking ratas. Vale, voy a tener el ruido. Son 3 ratas de mierda. 38 ratas, gente. 3 no, 38. 38 ratas. Buf. Verás tú. No me tenía que haber metido aquí. No vamos a ver el final, creo. Ay. Hostia, pero esto... ¿Dónde está el de la chica? Mágico. El purgador. Purga, por favor. Bueno, o no purgues. Podrías haber purgado, pero no has purgado. Tienen buffo las ratas, ¿eh? Más daño. Estupendo. 30% más de daño las ratas, ¿eh? Bueno. Ratas infernales. Y no lo mata. Lo tienes que dejar a 2 de vida, en serio. Ya, güey, con las ratas, eh. Madre. Te han hecho fin de daño al oso, ¿no? Mátala. Pon una guardia aquí. Estos 3 están aquí muy mal, pero bueno. Y estos 3 también, estamos fatal, o sea. No hay tanque ahí. Uf, hostia, qué mal. No me había fijado que no había tanque.
Me he fijado que no había tanque aquí. Qué mal. Aquí muere, ¿eh? Algunos. Son muchas ratas. Mátala, por favor. Gracias. A la siguiente se va a las puertas de la muerte, eso. Tú no lo mates, ¿eh? A ver, así. Voy a dejar una guardia ahí. No vayas para arriba, vete ahí. Muy bien, así, a por el tanque. Así me gusta. Vale, buena. Son ratatopos, además. No son ratas, son ratatopos. Son peluchines. Vale. Podría haber hecho un doble crítico y lo mataba a todo, pero bueno. Me vale. Me sirve. Mata a la rata. Ponte aquí detrás, por Dios. Que te lo expliquen. Vale. Ya no tenemos guardia. Este está muerto. Perfecto. Buena. Muere. Madre mía, cuánta rata, macho. Joder. No sé, la voy a poner porque me sobra un punto, realmente. Me sobran y me van a sobrar. No vayas a por ese, cabrón. ¿Cómo va por el que está herido, eh? Porque no ha llegado, ¿sí, no? Menudo pájaro. Las ratas del amor. Vale. Tanqueate esta, por favor. Pam 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 pam. Carapam. Está muerta. Este si se mueve también muere. Es lo más probable. Ah, que está aquí. Está aquí la del matamoscas. Ni la había visto. Vale. Ni había visto a esta de mandamosca. Hostias. Ojo, cuidado con eso. Tira para allá. Vale. Vete, vete allá al lado seguro. No me había fijado que tenía el círculo encima de los... Hostia. Que eso es insta-kill al personaje, ¿eh? Como te pille. Está muerta, a ver. Hacer otra cuchilla a esta, por favor. Vale, no me da tiempo a salir de aquí. Las ratas se comen mi fucking dinero. Hostia, pues no.
¿O sí? Que sí me da tiempo, sí. Vete, vete. Oye, amigo. Ah, mira, los arcos. ¿Cómo se nota el nivel de los arcos? Que se note. Ya, en 13 ya no lo hacemos ya del tiro. Fuera. Masca. Me llega la guardia, perfecto. Ni tan mal. Salir ratitas. Vaya, lo puedes haber matado, sinceramente. Vamos a curar a este, ya por lo menos así le subimos un poquito la vida. Que no salga con una herida o algo. Nazca. Pim 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 pim. Uy, esa rata se ha librado por los pelos, eh. Esa rata es trampa, se tiene que estar muerta, eh. Rata tramposa. Aparta, que se me mueren los. Ahí. Vale. Qué listo es el juego, para no dejar de pasar, ¿eh? No, pájaro. Toma, por listo. Buenísima, 400, madre mía. Easy. Pim piri 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 piri. Me encantan los lanceros. Es que me encantan los lanceros. Entre los asesinos y los lanceros, los mejorcitos. Vaya, se ha muerto la rata esa. Vamos a hacer que fuerce llevarse a la guardia. Y morir, y que muera hábilmente. Ahí está, la casita. Ni da mal. Los cadáveres te los puedes quedar. Porque si los encuentro, porque son peso inútil. Los cadáveres. Será posible. Aquí. Eso es para ti. Aquí que hay. Si es un aire, ¿qué más? Una salida. Vamos a entregar la misión primero. ¿A ratas topo o no? Estaremos en guardia. Bueno, estaremos en guardia de ahora en adelante.
Nos han dado una sartén. Una sartén. ¿Dónde está la sartén? Es un accesorio de mochila. O sea, una sartén que me da un bono a la cocina, que es lo que más lógico, ¿no? Dices, joder, por eso yo a Siru, porque es el cocinero, digo, voy a poner la sartén. Da una posibilidad de aumentar la cantidad de mineral extraído. Pues será una sartén de estas de para lo del oro, ¿sabes? No es una sartén para cocinar, o sea, no es una sartén. Debe ser una especie de como de colador. Vale, están traducido como sartén. Estupendo. Pues creo que eres tú, el manita, el que picaba, no, era. No sé si era el show o el manitas. Creo que era el manita, pero bueno. Igual no. Me estoy yo liando. A ver, la sartén de toda la vida lo he conocido como un utensilio de cocina. Tenéis una mirada secreta. Realmente es un objeto pequeño. Mira, tenemos algo para investigar, aunque sea en la mesa de investigación. Por investigar algo. Vale, nada más que esto era. Esto era. Pues perfecto. Otra misión hecha. Vamos a la principal. Y me voy a cenar, que ya son las 9 menos 10. Buena hora para cenar. ¿Me vais a atacar? ¿Me vais a atacar? Sí, me vais a atacar. No me pillas, 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 no me has pillado. Me llevo el loot en tu cara y me meto en el pueblo. Vale, a ver qué nos cuenta Wilfrid. Voy a ser una pena perder aliados tan fiables. Me complace ver los sanos y salvos. Qué reunión tan desgarradora. Vayamos directos a Granada. Gracias a vosotros, la bestia apareció en Bluden y toda la región cayó en el caos por su inexplicable aparición. Tú estás yendo de acuerdo al plan. Mientras los rastreadores de la guardia le dan toda su atención a esta desgracia, su preciosa tumba queda sin vigilancia. ¡Ah, amigo! Queréis entrar en las tumbas, cacho cabrones. Entender lo que significa mercenarios. Por primera vez en la historia, la tumba de Luden está a nuestro alcance. Los tesoros, la sabiduría y los secretos que contiene, pronto nosotros los conoceremos. ¿Os gustaría tener el honor de desvelarlos con nosotros? Tenéis nuestra confianza y nos regalan. Perfecto. Esta es la última misión ya. De tumba. Pues esa ya la haremos el miércoles. La haremos el miércoles. El tiempo solo. Conseguimos atraer hasta aquí a la bestia, pero no durará mucho. Tan pronto como nos den cuenta de que se ha ido, volverán a defender sus tumbas. En una distracción, la vez el bicho es. Para saquear esa tu. Hostia, para saquear las tumbas, cuidado. Pues los de la universidad. Pues nada, gente. Más tengo un pitón ahí hecho. No estaba yo equivocado, estaba ahí. Que el pitón este lo puse por los loles y al final estaba ahí. Creo que puedo pasar de vuelta por aquí. Bueno, gente, lo voy a dejar ahí, a ver si puedo dejarlo en el pueblo. No me pilla ningún enemigo como esta gente que está aquí ahora mismo. Obviamente me tenías que pillar, ¿no? Porque sí, porque tú lo vales. Vamos a dejarlo allí en el pueblo de que está al lado. Y el miércoles pues vemos lo de la tumba esta, que yo creo que es la misión final, o sea, no hay más. Que sepa, principal no hay más. Creo que lo tengo full. No sé si aquí hay otra zona, es que no lo sé, creo que no. Igual me estoy dejando en alguna zona, ¿eh? Luego miraré el mapa actual del sitio a ver si lo tengo ya todo desbloqueado. Pero si me queda alguna zona nueva por mirar, pues ya lo hacemos el metro. Pero creo que no hay más zona. Creo que esto ya es lo que hay. Y punto. A ver si llegamos sin que nos pillen. Venga, 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 venga. Tira, tira, tira. Tira. Voy a dormir aquí, que no me van a pillar. Perfecto. Uno de estos, uno de estos. Come oso y come cerdo a la parrilla.
La tela. Cositas. Estos pantanos no distinguen el extremo afilado de una Estos patanes no distinguen el extremo afilado de una espada de la parte romana. ¿Cómo puedo confiar en ellos si apenas salgo con vida tal? Pero si no te han hecho nada. No te han hecho nada. La cosa es quejarte. Y meterme un debuffo. Y cobrar más. Claro, esto para cobrar más. Para que le suba el sueldo. Pues no. Pues me como el debuffo. Me vas a cobrar más. Me lo faltaba, tío. Qué ratas son, de verdad. Imagínate cobrar más el tipo, ¿no? Porque ese bono que le entra es para siempre. Es un 10% más de sueldo, creo, que cobra el tipo. Para siempre, ¿sabes? Bono de peligrosidad, o así se llama. No sé. Pero ahí no. Bueno, vamos a dejarlo aquí en el pueblo, a ver si encuentro el pitón. Ahí está. ¿Puedes subir, por favor? Gracias. Y aquí lo vamos a dejar. El miércoles más, hacemos la tumba final, supongo. Y lo que surja, si es que surge algo inesperado. Vamos a vender aquí esto. Los buenos mercaderes. No es un mercader. Es un mercenario. Es uno de los míos el que se estaba quejando. De que quería cobrar más. Dice que alguien que le ha atacado. Yo se me ataca. Dice que le ha atacado un aliado. Que le ha atacado un aliado y por eso quiere cobrar más. Y no toca a nadie. No he hecho un Friendly Fire en todo el rato. Se estará quejando del flechazo que le han metido antes, hace rato, ¿sabes? Pero creo que en el anterior combate no hemos pegado a ningún aliado, creo. Buenas, hermano, ¿qué tal, Mitos? Pues me pillas que me voy a cenar. Me pillas cortando ya. Voy a cenar. Esto es para ti. 4100, creo que podemos ir sin comprar nada, ¿no? Comida quizás sí, pero vamos. Tampoco haga falta mucha comida. El mercenario es un pájaro. Son mercenarios de verdad. ¡Ojo! ¡Ojo! Muchas gracias por regalarle esa suscripción a Dotron, que anda por ahí y no ha dicho nada. Parece ser. Dotron no ha dicho nada, pero está ahí. Está de fondo. Siempre está ahí. ¡Cuidado! 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 El Carbaone no sé quién es, pero bueno, gracias por también la sub para el Carbaone. No sé quién es, creo que es un bot. Le ha regalado un bot unas. Yo le voy a tocar a Kirito, joder. Yo llevo aquí hablando, es el único que ha hablado en toda la tarde. Muchas gracias, hermano, esas dos subs. Le toca la sub a los dos que no han hablado. Maravilloso y estupendo, la verdad. A los que están de Lurk, ¿vale? ¡Ah! ¡Te tocó! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¿Qué te ha dado, hermano? ¿Qué te ha dado avena hoy, eh? Muchas gracias, bro, por los tres subs. ¡Madre mía, de verdad! Puedes cerrar a gusto y tan a gusto que me voy a ir. Me alegra el día, ¿ves? ¿Dónde está? Las cosas que te alegran el día. ¡Hala, Quirito! Ya eres suscriptor de mi canal. Ya puedes poner sonidos raros. Hombre, se queda a gusto, madre mía, queda a gusto. Nunca me han quedado tantas subs seguidas, ¿no? Jamás, nunca. Madre mía. Bueno, creo que no, porque te ponía que tenías un mes. Creo. ¿Algún Prime igual alguna vez? No me acuerdo. Al principio quizá. No me acuerdo. Si fue hace, fue hace mucho. Si tengo dudas, hasta yo. Es que me acuerdo, tío. Habrá sido hace 7 meses, 8 meses, 9 meses, ¿sabes? O hace un año y pico. ¿Sabes? Al saber cuándo ha sido eso. Pero bueno, en fin, muchas gracias a hermano por las subs. Qué máquina, el bro, ¿no? El Mitos. Es un máquina, hermano. En fin, gente, pues nada, pues me voy contento. Voy contento. Voy a cenar una pizza más contento que otra cosa. En fin, muchas gracias a todos
En especial a Mitos por ese pedazo de 3 subs que se ha marcado. Hostia, madre. Madre mía. Madre mía, madre mía. Y nada, muchas gracias a Querito. Bueno, a todos los que estéis por ahí, a Dotron que está por ahí de Lurk, que se empezó el lurkeo. Y a todos los que están por ahí, ¿vale? En fin, muchas gracias y nos vemos el miércoles con lo que puede ser, supongo, el final del juego, ¿vale? No tengo ni puta idea. O sea, yo pensaba que al final era el bicho ese y al final no era el bicho ese el final, ¿vale? O sea, tenemos misión principal ahí en las tumbas, que saldrá cualquier cosa de ahí. Así que. Igualmente, hermano, un abrazo a Esther también de mi parte. Mañana es martes, mañana no toca stream. Los martes y los jueves no hay stream. Porque los martes y los jueves tengo partida con el grupo del arma, tío. No hago directo los martes y los jueves. Antes la grababa, pero es que se dicen muchas burradas en ese grupo y me pueden banear. Bueno, en alguna de esas idas de la gente del grupo me banean el canal. Entonces ya no las grabo. En fin. Luego si estás. No, luego tú no. Tú, bueno, sí, ya estás. Ahora mismo estás out, con lo cual. ¿Harás directo luego o qué, querido? ¿Vas a seguir con el Lord of the Death, ese? El Darkest Dungeon siendo malo. No, luego si estás por ahí, puede que siga un rato. Pues luego me paso. Luego me paso porque esta noche, si es a las 11, iba a jugar un Extraction, un Rainbow Six Extraction, que me han invitado. Pero bueno, si estás ahora entre las 9 y media y las 11, si estás por ahí, me pasaré un rato a ver cómo muero. Que siempre me matan a mí. Si no matan a Carlos, me matan a mí. Entonces. En fin, lo he dicho, me voy a cenar, gente. Muchas gracias, ahora voy a cenar. Bueno, si estás sobre las 11 me paso hasta que me llamen. Porque me van a llamar a las 11 o así, a 11 y media o algo así me han dicho. Ya veremos. Tengo metido la sala de la experiencia. Ah, bueno. Subiendo de nivel, ¿no? O picando piedra me tienen. Me pongas a picar, ¿eh? Como pego la salida, me meto en la cueva. Subiendo, bien. Pues nada, me voy a cenar, gente. Ahora sí. Muchas gracias a todos y a Mitos otra vez. Y nos vemos el miércoles con el final de lo que creo que puede ser el final de Wartale. No lo sé, ya veremos. Adiós.